Isa Fernanda de Cotorreo, tú, María Antonieta de cada día. Buenos días a todo el público. Poncho de cada día. Nunca más me va a humillar. No, ella hace ese ejercicio todos los días. Fernanda. Oye, pero ¿vieron cómo se hace como así en la pelota? Como... Levántate que se te va a ver otra cosa por ahí. ¡Ay, no! Tú no tienes una pelota así como la de Jimena. Para que no se le vea nada. ¿Sí? ¿Cómo la ves, María Antonieta? Oye, espérense, tengo que decirles esto. Estábamos en corte comercial y está haciendo aquí la cocina, como todo mundo sabe, es la casa, ¿verdad? Entonces todo funciona. ¿Representación? Y todo el mundo aquí, mira lo que te mandó María Antonieta, porque es tan elegante. Y de repente, ¡ay, se me está quemando la comida! Sale corriendo hacia allá, pero... Salió corriendo. A echarle así al metate, ¿verdad? Está quemando. El bombero de Guadalupe. Ay, Dios mío, ¿te quemaste todo o no? Pues sí, la manita, pero ya ni modo. Ya hubo tatemada. Sí, para que vean que es de verdad. Bueno, Ninel Conde, que nos van a pegar, mira, rápido. Esa sí tiene un cuerpazo. No, para que no, si estamos en el segmento de las pechugas, Jimena, Luisa Fernanda y ahora Ninel Conde, que déjenme les cuento que regresa más rebelde que nunca. Bueno, dice que los hombres todos son unos ingratos, que los hombres no tienen. ¿A qué les digo yo? Mejor no les digo. Vamos a ver qué es lo que me dijo Ninel Conde en una entrevista. Que le hice. Moran todos, perros.